Para nosotros en el Ministerio de Cultura, y es la razón por la cual apoyamos al Goethe cuando vinieron con el proyecto de Talent Dog, que es muy importante generar espacios de desarrollo de largometrajes en general y en particular documental. En el caso de los documentales, tiene que ver específicamente con el hecho de impulsar el documental de autor, ¿no? Es decir, como una alternativa a las formas de representación más convencionales de la realidad. ¿No? Tanto de la realidad, digamos, contemporánea, del evento contemporáneo, como de la historia, como suele ser representada dominantemente por los medios, ¿no? Entonces, esa es un poco la razón para nosotros de impulsar el desarrollo de proyectos en el ministerio y encontramos en Talent Doc un eco de esa motivación. ¿Cuál creen ustedes que ha sido, en el caso de cada uno de sus proyectos, el aporte principal de ganar el Talent Doc para el desarrollo de sus proyectos específicos? Bueno, en mi caso, yo ya había tenido, digamos, yo había acabado mi etapa de producción, digamos, ¿no? El rodaje, ¿no? En mi caso ya tenía material, ¿no? Todo el material, grabado, ¿no? El aporte, digamos, la ayuda, ¿no? Que significó para mi proyecto fue más para el desarrollo en la postproducción, ¿no? Eso, por un lado, ¿no? Por otro, también fue muy estimulante por el lado de las ideas, de los aportes. Sentía que de cierto modo mi proyecto estaba estancado a un nivel de creación, ¿no? Estaba como estancado. Después de grabar y revisar el material, ¿no? Como que en un cierto momento, ¿no? Estás tan familiarizado con tu material, ¿no? Que pierdes cierta, ¿no? Que no tienes distancia, ¿no? Entonces sentía que estaba un poco atascado, digamos, ¿no? El aporte del Goethe, ¿no? Del aporte que nos dieron los asesores, ¿no? Que creo que ha sido fundamental, fue un poco retomar la línea creativa, ¿no? Un poco ¿no? Tratar de mantener una distancia con el material, de dar un nuevo estímulo, ¿no? Para seguir avanzando, ¿no? Con el proyecto, ¿no? De hecho, he tenido muchos observaciones, muchos consejos que a la larga fueron muy útiles, ¿no? Para el proyecto, ¿no? ¿Qué tipo de consejos? Un poco fue tomar conciencia de las capacidades que tiene el cine, ¿no? Dentro de su mismo lenguaje para poder construir un significado, ¿no? Las capacidades, todo, sobre todo Sí. que tiene el documental ahorita, ¿no? Hoy Sí. en día, con un documental ahorita se puede contar tantas historias que es muy interesante. Y justamente este año fue el enfoque en transmedia, lo que me gustó mucho, lo que fue muy atractivo también los mentores que estuvieron ahí. Trabajan todo lo que es transmedia y hoy en día, ¿qué no es transmedia? Nosotros todos tenemos celulares, podemos grabar una película en nuestros smartphones, colgar, o sea, jugar con todos los apps que hay, ¿no? O sea, ¿quién no puede hacer una película? Y creo que la cosa es encontrar historias. Siento que aquí en el Perú hay muchas historias para contar que se puede encontrar. Y bueno, transmitirlas, ¿no? Y llevarlas en realidad al mundo, porque se puede ahorita, ¿no? A mediante el internet todo es posible. Sí, Y claro. jugar con todos los elementos cinematográficos, ¿no? Siempre hablando el lenguaje de Exacto. cine. Cuéntenos un poco de qué van, de qué tratan los proyectos que presentaron al Talent Doc. Mi proyecto se trata del proceso del duelo, que, ¿no? Cuando una vez una persona que haya fallecido, que hemos querido mucho, ¿qué es lo que, o cómo lidiamos? Porque yo justamente tengo esos dos lados en mí, que digo, ¿no? Yo nací en Alemania y me acabo de mudar a Perú, siempre, ¿no? Papá alemán, mamá peruana.
tuve esas dos culturas en mí, en realidad, y cuando, bueno, la historia de eso es algo personal. Yo perdí a mi papá cuando era bebita y a mi mamá justamente hace 2 años, que dio inicio a toda la idea de este proyecto, porque yo vi la manera como mi familia acá estaba tratando la muerte, era muy, muy diferente que como la gente lo vivía en Alemania. ¿Y de qué manera se transformó tu proyecto en Talent Doc? ¿O cuál fue el efecto del Talent Doc en tu proyecto? Más que todo la plataforma, porque todos me dijeron como, en realidad tengo un tema muy, muy rico, porque es un tema universal. Y yo siento que justamente con los profesores, con los mentores que nos ayudaron mucho, y con los otros talleristas también, ¿no? También tuvieron muchos impulsos, muchas ideas para el proyecto. Eso fue en realidad la cosa principal, que ellos me dieron el enfoque en las emociones, porque las emociones estaban ahí, yo lo estaba mencionando todo el tiempo, pero no me di cuenta que en realidad eso es con lo que quiero hacer el documental, son las emociones, quiero trabajar con ellas, ¿no? Y bueno, la plataforma Transmedia me dieron muchas ideas, cómo crearla, cómo hacerla, ¿no? O sea, cómo hacer un Transmedia Storytelling, porque la idea al final es recolectar todas las historias que vienen, que llegan a la plataforma, y juntarlas de una manera documental que va a haber. ¿Y tu proyecto, Robinson? Mi documental trata sobre un pueblo, se llama San Agustín, que está ubicado al costado de Puerto Jorge Chávez, ¿no? Era el pueblo que tenía 100 años de historia y que se dedicaba básicamente a la agricultura, ¿no? A finales de 2012 empezó el proceso de desalojo del pueblo, porque el aeropuerto se va a expandir, ¿no? Y como el aeropuerto va a crecer, el pueblo pues va a desaparecer, ¿no? Nosotros registramos todo ese proceso, ¿no? Todo el proceso de cómo la gente se va, ¿no? Cómo sus casas se quedan vacías y cómo cada vez que se quedan vacías las derrumbaban, ¿no? Cómo este pueblo se iba desapareciendo, ¿no? Y es básicamente eso, de eso se trata el documental, ¿no? Cuéntame también, Carol, ¿cómo fue la dinámica de los talleres del Talent Doc en Bolivia? ¿Puedes comentarnos un poco? Bueno, muy interesante. Empezamos directo, fue de frente, nos sentamos en grupos. Bueno, como eran 6 participantes en total, 2 de cada país, Perú, Ecuador y Bolivia, nos dividimos, o sea, en cada grupo había un participante de cada país. Hicimos como dos veces un pitch al día, ¿no? Para practicar, porque era lo importante, la base después para ganar fue el pitch, el pitch final. Y hicimos muchas dinámicas. Lo que me gustó mucho era que eran, claro, eran expertos, de verdad, expertos de su métier, o sea, sabían todo lo que es Transmedia, tenía muchos años de experiencia y nos podían guiar muy bien. Los talleres fueron más asesorías sobre documental. Tuve asesores de Perú, Ecuador, Bolivia, Alemania y Francia. Me sirvió de mucho, ¿no? Porque no conocía mucho cómo presentar un proyecto, ¿no? No tenía mucha idea. Y también nos dieron alcances de cómo distribuir la película, ¿no? Cómo se manejan los festivales, ¿no? Cosa que también no conocía mucho, ¿no? Y eso fue de gran ayuda, ¿no? Porque es importante que continúe el Talent Doc. Importante sobre todo para los jóvenes. Está destinado esto para jóvenes realizadores, ¿no? Pero cuando uno es joven necesita, digamos, o está iniciando, necesita algún apoyo, alguna ayuda, ¿no? Inicial, ¿no? Algún estímulo, ¿no? De hecho, haber estado seleccionado en el Talent a mí fue como que un estímulo. Solamente el hecho de estar estimulado, saber que a alguien le interesa el proyecto, ¿no? Ya es como una forma de que una manera de saber que no estás tan mal, ¿no? Que crees que tu proyecto tiene cierto interés, causa cierto interés, ¿no? Creo que la palabra clave ahí es intercambio, ¿no? Intercambiamos no solamente también con los expertos, sino también con otros talleristas que justamente están en la misma posición que nosotros, están empezando. Creo que la parte principal de todo lo que me voy a llevar ahorita es haber participado, el intercambio con los otros talleristas, porque ellos hicieron crecer ese proyecto, ¿no? Porque de verdad, como yo dije, yo llegué con una idea muy, muy pequeña y se hizo algo muy, 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 muy grande, ¿no? Me hicieron otra vez soñar de algo más grande que es posible, y eso creo que es lindo y muy, muy necesario. Creo que también hay otro punto, que me parece importante que el Goethe apoye al documental, ¿no?
porque creo que el documental es un género que todavía no es tomado, no se aprovecha todas las Tienen dimensiones, potencial, sí, un potencial mucho enorme, y no potencial. se aprovecha del todo, al menos en el Perú. No sé cómo será en otros países, pero en el Perú creo que todavía no se aprovecha todo el potencial del documental. Y su importancia es también capital, ¿no? O sea, a nivel social es fundamental, ¿no? De una forma, el documental, también creo que necesitamos construir, ¿no? Un imaginario audiovisual, ¿no? O sea, una memoria fílmica, ¿no? Y creo que eso se tiene que hacer, ¿no? Cuando llegue a lograr eso, creo que vamos a tener, digamos, una tradición de documental sólida en el país, ¿no? Que creo que eso es necesario, ¿no? Sí. Muchas gracias. It's a wrap.